miembro. Hola Mariano, ¿qué tal? Felices de ver un gran partido. Un saludo para todos. Y bien amigos, veamos cómo forman los equipos. Rival. Gran pase. Gastón Díaz la tira lejos de su campo. Tremenda corrida con la pelota, a ver si la aprovechan. La juega profunda. Abre el balón. Y el pase no llega a destino, una pena. Se miden, especulan, insinúan, pero por ahora nada concreto. Fabián Cubero saca el pelotazo largo. Mucha marca, mucha presión, no hay habilidades, se cuidan mucho. Un primer tiempo aburrido. Esta es una larga carrera. Atención, va al centro, va Pavone. Así desperdicia la chance con ese centro impreciso. Abre muy bien la defensa con este pase. La salva perfecto. Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena resolución, no sirven para nada. Gastón Díaz tiene un córner a su favor. A ver qué hace. Ya no puede con su alma. Con razón no llegó a esa pelota. Fabián Cubero. Leandro de Sábato. Damián Pérez. Sábato. Pavone la distribuye por el costado derecho. A ver qué hace ahora. Atención. Es un pase que rompe la defensa. Estuvieron cerquita de marcar. Por poco. Estábamos hablando de un terrible golazo. Muy flojo ese centro, imposible de llegar.
Pavone. Fabián Cubero. Bien jugada hacia la esquina. Pablo Luguercio. La pone por abajo. Leandro Di Sabato. Fabián Cubero. La juega bien hacia adelante. Esto sigue empatado, señores. 0-0. Lautaro Gianetti. Largo por arriba. Pablo Luguercio no puede hacerla llegar a sus delanteros. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Abre bien el balón. Le da de primera. Le faltó decisión en esta jugada. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Damián Pérez. Saque de banda. Intercepta el saque de manos y se queda con el balón. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo en el juego.
Del 21 al 23 de octubre aprovecha los mejores descuentos del Black Friday Garbarino. Tres días increíbles con las mejores ofertas. Por ejemplo, Smart TV 32 pulgadas Samsung en 12 cuotas sin interés de 624,91. Garbarino, pensamos en vos. En Action Energy producimos la más alta calidad de combustibles para proteger el motor de tu auto y desplegar toda su potencia. Encontralos en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Action Energy, sponsor oficial del campeonato de Primera División. Se inicia el segundo tiempo. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacernos aquí. Hay contacto, clarito, es tiro libre. Fuerte. Traba la pelota barriendo. Fue limpio el quite. Gran pase a través de la defensa. Pavone intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Aldo Civi intenta mantener la pelota. Hay saque lateral. Leandro Di Sabato. Vélez Sarsfield mantiene la posesión, pero está lejos del área rival. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué calidad! ¡Atención! Se mueven por el costado. Puede venir el centro. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? ¡El disparo! Pero por favor, así no puede ser. Este equipo, Mariano, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Queda poco por jugar y sigue sin sacarse diferencias. Damián Pérez. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Esto es saque de banda. Atención, creo que se viene un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Damián Pérez. Leandro Di Sabato. Lautaro Gianetti. Leandro Di Sabato. Lautaro Gianetti. Baja el murmullo desde las tribunas. Es importante mantener la posesión, pero si en ningún momento busca lastimar al rival, ¿de qué te sirve? Va por abajo. Fabián Cubero la saca lejos del área. La cruza al centro. Le pega de volea. Justo, por favor. Señoras y señores, finalmente se da la diferencia que se veía venir. Y si todavía
Hay alguien que no sabe lo que es una volea. Vea esto, por favor. Esto es clase. Esto es calidad. Asombroso. ¡Cuánta habilidad! Movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Se abre el marcador 1-0. Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego o si arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero no demasiado. Es un pase que rompe la defensa. El arquero toma la pelota. El arquero la manda lejos. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos, Leandro Di Sabato. Fabián Cubero. Iván Villa. La juegan profundo por afuera. El balón se fue por el fondo. Habrá saque de meta. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le va a venir bien al equipo. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Gastón Díaz. Va el envío al área. Revientan el balón. Ahí va, oportunidad de gol. Debió haber sido el 2-0. ¿Cómo se salvar? Si le llegan a meter el segundo, el partido se habría complicado. Pelotazo hacia adelante. Firme la defensa otra vez. Se la saca de encima. Demasiado fuerte el pelotazo. Damián Pérez. Mariano, ¿nadie les avisó que el partido se termina? Parece que no tuvieran sangre. Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo. Corrida por la derecha, buscará el centro. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Tiro el centro al voleo para probar suerte. Así no sirve. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Ezequiel Llama va corriendo por el lateral izquierdo. Mete un centro. Así van despejando el peligro. Todo el banco pide la hora. Cómo están sufriendo. Tremendo. Terminó el partido. El árbitro marca el final. Ganaron por la mínima diferencia. Fue muy justito. Y eso se lo deben seguramente a la defensa, que tuvo un trabajo espectacular. Un partido corto. Aún no le tienen.